Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston Sports. Yo soy Chad y esta vez tendremos tres encuentros modo competitivo 3 contra 3. El chiste es subir en el rank y conseguir el nivel más alto, muchachos. Así que hoy tendremos estos encuentros que sacarán chispas y el primero comienza en este estadio de Beckwith. Y comenzamos el encuentro. Por el equipo azul tenemos a Chad Milos, Iperch Lobis y Max Stein. O Mie Stein, algo así, sí. Y por el equipo naranja tenemos a Iperch. Ya empieza el primero, puede ser de inmediato. Se viene el peligro. Todavía ni damos la alineación del equipo naranja y ya estaban metiendo el primero. Ahora sí. Por el equipo naranja tenemos a Hybrid Omar y Hybrid Raw. Y a Swimmy Jones atacando por los Orange Boys. Y rápidamente explota Milos a Swimmy Jones, que intentaban atacar ahí. El partido empezó calientito, el partido empezó rapidón. Atacando los naranjas. Ahora tiene a los azules sobre las cuerdas. Pero ahí está Max. Ah, no, Stein en el fondo. Stein, yo le quiero decir Max Stein, pero no se deja. Se llama Miss Stein. Se va a llamar Stein. Fue el que sacó la pelota y es el mismo que va a defender. Ahora la pelota sigue por ahí, la tiene Hybrid, que la intentaba meter ahí. Ahora queda sola la pelota, se cruza Milos. Estaba predestinado a romperse ahí Milos toda la maraca, pero lo hizo con el afán de defender esa pelota. Y él mismo bota el balón para meterlo en juego, para meterlo en el área. Ay, por poquito y atravesaba la defensa ese tiro, ese centro mejor dicho. Ahora los naranjas atacan. Milos acomoda en la defensa, puede ser el salvador aquí otra vez. Stein. Stein dice, espérame tantito, el puesto de héroe ya es mío, dice ese carnal. Y viene el centro de Milos, es interesante porque va a rebotar. Y ahí está Milos, el mismo Milos, lo toquecito, travesaño, gol. Gol de Stein. Es el mismo. Milos le mete ahí un toquecillo, nada más pegó en el travesaño, pero Stein, que ya tiene bien puesto el botón de héroe, dice, préstamela tantito que yo reviento ese balón al fondo de la red. 1-0, azules. Partido movidito, muchachos, partido bueno, de emociones rápidas, constantes. Este es el verdadero deporte ráfaga, muchachos. Carritos, todos listos. Y ahí va Stein. Stein explota, viene con toda la emoción del mundo. Mete un buen centro. Milos ahí intentaba anticipar, pero se le va. Otra vez en el fondo. Omar. Ese Omar es el héroe del otro equipo. Está permitiendo que su equipo aún tenga un poco de posibilidades. Ese balón va a rebotar. Milos ya lo midió. ¡Gol! Swimmy Jones también lo había medido antes. El rebote lo pone él mismo, ya se la sabía esa jugada. Vio la oportunidad y la pone en el ángulo para conseguir el empate de los Orange. 1-1 desde el estadio de Beckwith. Aquí las emociones están candentes, muchachos, candentes. Swimmy Jones, no hay nadie en la portería. ¿Dónde están? La saca apenitas el Bernstein. Apenitas. Nos estábamos haciendo ahí la remambaramba, muchachos. Y por poco cae el segundo Orange. En el tiro. Hybrid. Otra vez. Milos antes. Ahora sí anticipa bien Milos. Ahora sí midió bien la pelota. Y ahí la lleva Stein. Stein la mete. Por poquito y falla la defensa. Pero otra vez. Otra vez Porch. Porch controla la pelota. La levanta. La sube. Y quiere meter un centrito ahí. Milos llega a ver si puede rematar él. Sí le pega la pelota. Pero un poco desviado, que se va fuera del arco. Ahora son los naranjas. De nuevo gana Stein. Stein se quiere ganar una medalla o qué demonios. Pero está jugando muy bien. Así está bien que haya pasión, muchachos. Que haya golpes en todos los partidos. Bueno, golpes en buen sentido. Choques, vaya. Y ahora va. La tiene Lobby. Ese Porch por poco y la acomoda, pero en el arco rival. Otra es Porch. Se levanta el balón peligroso. Milos la va a buscar. Entre Milos y Stein chocan. Y queda ese balón para Lobby. Afortunadamente para los azules. Ahora el mismo conduce. Entre Stein y Lobby no se ponen de acuerdo. No hay comunicación y chocan ambos. Ahí está. En el centro de Hybrid. Otra vez. Milos busca. Milos quería anticiparle la jugada, pero no. Concreta. Ninguno de los dos concretó. Gana el balón. Milos antes en el modo defensivo, cómo no. Saca esa pelota, se le va Homer. Ahora Milos, ahora todos intentaban, pero ninguno le pegaba la pelota.
y se está volviendo soso el partido. Se está cerrando. Milos haciendo buena labor defensiva. Ahí están. Explosiones en el área. ¡Sáquenla de ahí, muchachos! Orch otra vez. Milos quería utilizar la pared. Pero ahí está otra vez. ¡Vámonos, vámonos! Dice Milos. Otra vez el centro viene de Hibbert Rowe. Hibbert Rowe. Otra sacando la pelota Burch. Ya este juego se ensució, muchachos. Ya donde quedó la técnica. Simples golpes y la desesperación por meter un gol es lo que está abarcando todas las jugadas de este partido. Al menos en estos últimos minutos. ¡Oh! Milos venía bien, pero su compañero Stein viene viendo la pelota y no pone atención a su compañero. Milos venía certero, venía jugoso el tiro. Ya se estaba relamiendo los bigotes, pero dijo Stein: a ver, muchacho, que no veo dónde estás. Ay, ups, y ya te choqué. Y así se pierde una oportunidad de oro. Y ahora vienen los Orange, ahora vienen los Orange. ¡Gol! Gol de Swimmy Jones. Se levanta y vuela como todo un ángel. Vean, se levanta el tirito de ladito. ¡Y gol! Ninguno de los jugadores azules pudo hacer nada para evitar ese gol a solo 13 segundos desde que se acabe este primer partido de esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. Y al parecer los Orange se van a llevar esto, se van a llevar las canicas de este primer encuentro. Y solo quedan 3 segundos, 3, 2, 1, se acabó el partido. Victoria para el equipo naranja, MVP Swimmy Jones. Muy buen partido, hubo una jugada esencial, donde Milos ya la tenía, ya estaba, era gol. Y su compañero le dijo: no, muchacho, el héroe aquí soy yo. Y terminó como villano, muchachos. Ah, continuamos con esta jornada y otro partiduki más. No se vayan, regresamos en unos segunditos. Continuamos con el segundo encuentro de esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. De parte del equipo azul, Chad Milos, Faithless y Yogurt. ¡Qué buen nombre, qué buen nombre! No el mejor de la vida, pero es un buen nombre. Y por el equipo Orange tenemos a Meow You Doing. Ese sí es el mejor nombre de la vida. Fabulous Booty y Kurama. Ese nombre me suena parecido, muchachos. Ese nombre me suena parecido. A lo mejor por ahí ya lo conocimos en algún momento. Los azules sacan la pelota. Yogurt intenta un buen tiro. ¡Viene Yogurt! ¡Gol! ¡Gol de Yogurt! Nada más se enojó de que le dije que no es el mejor nombre de la vida, pero es un buen nombre. La acomoda, la pone derechita y por más que hicieron pirueta y media, los naranjas no pudieron sacar ese gol. 1-0 azules. Partido que pinta. Veremos si es cierto. Kurama saca la pelota. Otra vez el tiro. Meow You Doing. Ese sí es el mejor nombre de la vida, demonios. Milos pasa de largo. Meow You Doing también. Faithless lleva el esférico, pero ya lo abandona. Remata, la tiene Buri. Milos hace una paradiña ahí impresionante, con chilenita y todo. Es como una paradiña evolucionada o algo así. Yogurt, Milos ahí. Impacta de frente a Kurama y saca esa pelota que se venía. Y ahora puede ser gol. No puede, es gol de Faithless. ¿Quién aprovecha ese rebote? No sé si su intención era meterla hasta el fondo de la portería, pero lo logró de una manera exquisita, muchachos. Ahí lo metió, ahí lo puso y ya es el 2-0, muchachos. Tendremos que cantar y ya los azules están viéndose cómodos. Así a veces se pone bueno el partido, como últimas veces. Ahí está el remate. Yogurt saca la pelota como un experto, como un profesional, y ahora la pone para que intentar meter el tercer gol y el que ponga números definitivos ahí. Milos, ¡ay! Le hace una fintilla ahí Kurama, al parecer, y se le fue a Milos. Ah, no fue Kurama. Otra vez remata Faithless. Yogurt la intentaba, la saca Fabulous. Milos vuelve a meter esa pelota al área, pero Kurama está ahí. Yogurt mete el centro y esto puede ser gol. Se veía peligroso el centro de Yogurt. Faithless remata esa pelota y la mete hasta el fondo para obtener el 3-0. Y esto ya es una goliza, señores. Esto ya es una goliza oficial. Así dicen los cánones. Más de 3 goles es una goliza. Es una goliza. Ahora intentar los naranjas a sacar el gol del orgullo, el que los meta al juego. Queda mucho tiempo todavía. 3 minutos con 10 y contando.
pero es mucho tiempo. Ya nos han sacado partidos, incluso en la jornada pasada sacaron un partido de 3-0 precisamente. Así que no hay que confiarse. Kurama mete la pelota, busca el solo. Buri llega atrás, Fabulous Buri. Por poquito la puso en el poste. Fabulous Buri. Ahora Milos no le pega la pelota, pero Yogur tampoco. ¡Nadie le pega! ¡Saquen ese balón! Y Milos termina salvando de forma milagrosa y también de forma impecable ese balón. Aunque con mucha fortuna ahora sí, porque él iba pasando. Pasaba por ahí y la salvé, dice Milos. ¡Ya está el tiro! ¡Nadie! Esa pelota solamente saludó a la línea de gol y le dijo, ¿cómo estás? Pero esta vez no voy a entrar. ¿Cómo la ves? Milos antes. Por poco queda Yogurt en el fondo. Yogurt haciendo todo el trabajo defensivo. Milos otra vez nomás hace la finta para que su compañero se coma esa fintota del balón. Otra vez Feiles, afortunadamente no pierde de vista el balón. Feiles de nuevo. Toquecito nada más. Pero Fabulous Buri está atrás. Literal está atrás el Fabulous Buri. Pero ahora ataca. Ahora ataca, Milos puede anticipar esa pelota. No, se le fue, pero Yogurt está atrás. Yogurt, todos confiamos en Yogurt. En Yogurt we trust. ¿Cómo demonios no? Y ahora mete un centro, un tiro centro que queda ahí para Feiles. Feiles intentaba, pero le quedó muy largo el balón. Milos emprende el vuelo para chocar esa pelota. Y gana el jugador naranja, que queda con ventaja con el esférico. Fabulous Buri se echó para atrás. Otra vez Milos, solamente para sacar esa pelota de su área. Otra vez recuperan. Milos vuelve a quitar la pelota. Y ahora la lleva el mismo. Y la quiere rebotar. Y esta puede ser. Los tres ya estaban esperando, marcando perfectamente su arco. Ahora Milos mete una peligrosa. Casi estaba haciendo el harakiri, Milos. Pero afortunadamente sus compañeros estaban atentos. Atentos a cualquier error. Porque ya lo conocen. Ya lo conocen este cabrón. Saquen la pelota. Ahí va. Milos otra vez. Se anticipa Faithless. Meow YouTube, que no se ha visto en todo el partido. Ahí anda. Otra vez Milos. Vámonos, dice. Otra vez el balón se juega ahí en la media cancha. Y puede ser. Milos la intenta. No trae jugo, pero mete lo que alcanza a pegarle a la pelota. Pero fue muy débil como para intentar siquiera un centro. 30 segundos. Se está acabando esto. Meow YouTube mete el centro. Puede ser. Kurama. Nada. Y esta puede ser de Milos, pero no tiene jugo. Yogurt la tiene, Yogurt gana, güey. Yogurt, no te eches para atrás, mi amigo. El remate de Milos, que prácticamente es un centro. Muy débil, pero lo es. Yogurt mete el centro otra vez. Milos. Feiles. Nadie, ninguno de los dos. Y ahora se viene el contraataque, pero solo quedan 2 segunditos. 1-0. Se acabó el partido. ¡Se acabó! Ganador el equipo azul, MVP Faithless. Yo se lo daba personalmente a Yogurt. Hizo mejor labor defensiva, pero él fue el que metió los últimos 2 goles al parecer. Así que, bueno, MVP se lo da el juego a Faithless, pero Yogurt está en nuestros corazones, demonios. Continuamos con esta jornada deportiva y futbolera en Turbo Foston Sports. Continuamos con el último encuentro de esta jornada. No se vayan, regresamos. Regresamos al último encuentro de esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. Azules y naranjas. Por el azul tenemos a Hurricane, Courage y Penguenga. Y por los naranjas, ahorita lo hacemos muy rápido porque hasta el tiro. Enríquez se viste de héroe. Enríquez, Orange Spur y Chad Milos conforman el equipo naranja. Enríquez ya se vistió de héroe en los primeros segundos de este encuentro. Milos mete el centro. Milos puede ser ahí mismo. ¡Gol! De Orange Cooper. Entre Milos y Orange hicieron esta jugada. Miren nada más. Los dos se avientan. Uno le impulsa, el otro le empuja. Y concretan el primer gol del encuentro por el equipo naranja. Qué buen tiro, ¿eh? Qué buena jugada. Ahí se vio el compañerismo entre los dos. Ahí se vio ese compañerismo, Enríquez haciéndose el héroe, y entre Bear y Milos meten el gol. ¿Qué mejor equipo podemos pedir, muchachos? ¿Qué mejor equipo? Bueno, eso decimos en estos primeros segunditos del encuentro, pero ahí está. Milos mete el centro. Milos metía un tiro
que pudo haber sido aprovechado por el rival, digo, por el compañero. Ahí está el centro, otra vez. ¡Gol! ¡Gol de Orange Cube! Milos ahí destruyendo gente, la mete, la pone. Y Orange, listo y atento al centro, mete el gol con una paciencia, una cadencia que solamente puede tener Cube. 2-0 los naranjas, azules no se les ve, no se les ve por dónde. Otra vez Milos va a meter un centro, ahí está, la pone otra vez, Cubers ya la busca. Pero antes Hurricane hizo ahí su aparición, el primer toque de balón del equipo azul. Ahí está Milos, intentaba meter un centro venenoso, pero antes Hurricane se acaba la pelota. Ahí está, la lleva ahora Courage la intenta, otra vez, la tiene, puede ser salvada, impresionante de Orange Keeper. El que se viste de héroe, ahora es el oso, y otra vez Enríquez, se andan peleando ahí, el MVP entre ellos dos. Dicen, a ver, espérame tantito, yo también salvo a mi equipo, ¿qué te parece? Y ahí están, ahí van los dos, el rebate de Enríquez, la puede ser de él mismo. Ahí está Burr la intentaba otra vez, ahora Milos, saca la pelota, demonios, tenías que mandarla hacia el otro lado. Y es que Milos no trae jugo, así es que anda jugando al toquecito. Alá y se va, y ahí está el centro otra vez, este es venenoso, ahí está, gol de Orange Burr. Milos metiendo otro centro importante, Milos es el asistente de este partido, y Orange Burr el goleador. ¡Qué buena mancuerna! ¡Se acabó el partido! Ganadores por default, el equipo naranja, MVP Orange Cuber. Partido intenso, partido rápido, no aguantó el rival, no aguantó ya las pedradas, fue una goliza 3-0. Y con esto damos por terminada esta jornada futbolera de Turbo Foston Sports aquí en su canal favorito. Véanos la próxima semana. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Yo soy Chad, nos veremos el lunes con otro videito y la próxima semana con otra jornada emocionante de Rocket League aquí en Turbo Foston Sports. Nos vemos, cuídense mucho, gracias por ver. Bye.